Bienvenidos al canal ORLIVA. Soy el doctor Federico Urquiola, médico del sector de rinología del servicio de otorrino del Hospital Italiano. En esta oportunidad vamos a dialogar acerca de epistaxis. Epistaxis significa sangrado de nariz. Puede ocurrir en una o ambas fosas nasales. Los sangrados de nariz pueden ocurrir también en niños, personas adultas o mayores. Existen muchas causas por las cuales puede sangrar la nariz y en muchas otras tampoco sabemos con exactitud cuál puede ser la causa exacta de origen. Como causas que están relacionadas a los sangrados son los traumatismos, pueden ser traumatismos internos como es frecuentemente en los niños que surgetean la nariz. Puede haber inflamaciones o infecciones como las rinitis, que son inflamaciones de la nariz, o infecciones como la sinusitis, que pueden producir sangrado de diferente índole. Puede haber traumatismos también de tipo externo, que lo llamamos. Son traumatismos, por ejemplo, traumatismos deportivos, que ocurren frecuentemente en pacientes adolescentes o en pacientes de edad adulta. Muchas veces, sobre todo en las personas mayores, puede haber trastornos de la coagulación o medicaciones que conlleven a que ocurran diferentes tipos de hemorragia. Existen dos tipos de sangrado, acorde a dónde se produce la hemorragia. Se clasifican en anterior y en posterior. Los sangrados anteriores, como su palabra lo indica, ocurren en la parte de adelante de la nariz. Son sangrados sobre todo leves o leves a moderados, donde rápidamente puede cohibirse haciendo una presión digital en la parte de adelante de la nariz. Y sangrados menos frecuentes que ocurren por vasos más importantes de la nariz, que los llamamos posteriores. En estos casos, los pacientes muchas veces vienen a la urgencia del hospital para solucionarlos. Vamos a referirnos sobre todo a los sangrados anteriores. Pueden producirse, como habíamos dicho, tanto en niños como personas adultas y en personas mayores. En la parte de adelante de la nariz existe una confluencia de vasos sanguíneos, a esto lo llamamos un plexo, y este plexo en muchas ocasiones se dilata o se rompe por los traumatismos o se inflama por las infecciones, produciendo la hemorragia. Existen algunos factores que predisponen al sangrado. Puede haber factores medicamentosos o factores no medicamentosos. En los no medicamentosos puede existir algún trastorno de la coagulación. Hay muchas enfermedades que generan trastornos de la coagulación, muchas de ellas pueden influir porque la nariz está altamente irrigada. ¿Qué significa eso? Que llegan muchos vasos sanguíneos a las fosas nasales y está revestida la fosa nasal por dentro por lo que se llama mucosa. Esta mucosa recibe muchos vasos sanguíneos y es muy propensa al sangrado. Los pacientes que tienen trastornos de la coagulación o aquellos que toman alguna medicación, que sería otro grupo, son más propensos a que se les ocurra una hemorragia. ¿Cuáles pueden ser algunos de los medicamentos que lleven a no desencadenar de forma directa, pero sí a que si ocurre un pequeño sangrado, este no se detenga solo, que se llamaría no se autolimite, sino que continúe el sangrado? Por ejemplo, el más típico es la aspirina. El uso de la aspirina hace que no coagule bien la sangre y haga que el sangrado se perpetúe en lo largo del tiempo. ¿Qué hacer frente a un sangrado nasal? Lo principal es no tirar la cabeza hacia atrás. Muchas personas tienden a que tirando la cabeza hacia atrás puede desaparecer el sangrado, sin embargo lo que sucede es que la sangre discurre por la parte de atrás de la nariz, llega a nuestra garganta, llega a nuestra boca, nos produce tos, empezamos a tragar sangre y esto no es beneficioso. Lo que hay que hacer es estar semisentado o sentado, muchas veces con la ayuda de alguien que esté ahí para acompañarnos, podemos hacer una presión digital, la parte
anterior de la nariz, donde está blando, la parte cartilaginosa. No tiene ningún sentido apretar la parte de arriba, que es la parte de hueso, porque eso no va a generar ningún detenimiento del sangrado, ya que allí no están los vasos sanguíneos. Entonces, repetimos, presión sobre la parte cartilaginosa y la parte de adelante de la nariz. En estos casos, uno puede estar 5 o 10 minutos haciendo presión digital y puede ceder el sangrado. Si no cede, podemos agarrar un algodón, colocar agua oxigenada, escurrirlo, colocar el algodón en la fosa nasal que esté sangrando y volver a hacer una presión digital. Si el sangrado continúa o frente al recambio de varios algodones vemos que la hemorragia no cede, sería conveniente concurrir, por supuesto, a la guardia para que lo pueda atender un especialista. ¿Qué hacer frente a los sangrados que habíamos llamado posteriores? Los sangrados posteriores recordamos que se producen por vasos importantes que llegan a la fosa nasal, en la región de atrás y la región de arriba de la nariz. Estos casos va a requerir que rápidamente el paciente concurra a la guardia, porque va a empezar a expectorar y a sacar coágulos incluso por la boca. Al concurrir aquí a la guardia, lo va a atender un especialista, quien hará los primeros tratamientos de emergencia, e incluso pueden ser casos que requieran cauterizaciones, alguna de tipo local o, en algunos casos, cauterizaciones de tipo quirúrgica. En la sala de espera del Servicio Torrio en el Hospital Italiano hicimos una encuesta para ver cuáles son las principales inquietudes de nuestros pacientes respecto a este tema. La primera pregunta que surgió es cuál es la relación entre la presión arterial y el sangrado nasal, o si un pico hipertensivo puede producir un sangrado de nariz. Según diversos estudios, esto ya se ratifica que no produce de forma directa un sangrado nasal un pico hipertensivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno tiene un sangrado de nariz, naturalmente, por la angustia que genera o el estrés que puede llegar a generar, hay un aumento de la presión arterial de forma totalmente natural o fisiológica. La segunda pregunta que surgió es cómo se realizan las cauterizaciones o si estas se realizan únicamente con calor. Hoy en día existen múltiples y variadas formas de realizar esta cauterización. Puede ser una cauterización de forma medicamentosa, utilizando geles, puede haber una cauterización que sí produzca cierto calor, o existen otras que son reacciones químicas. Lo importante es que ninguna de estas producen dolor y se realizan fácilmente en el consultorio de otorrino.